Hoy hablamos mucho de corazón con Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rosa Portela. Muy buenas noches. Y Angelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. Oye, qué, qué formalitos os veo. Bueno, ¿qué tenéis que ahí, especial corazón? Es que como formalitos? dijiste, hoy vamos a hablar mucho, mucho de corazón, estábamos pensando a ver cuánto, cuánto, cuánto vamos a hablar, cuántas cosas estamos claro. recontando, todos los, todos, ver, ver, los ver, temas que tenemos. Sacar. Bueno, no falla. Yo en cuanto veo una portada en la que aparece la reina doña Leticia con Noticia Insulsa, sé que no hay ninguna noticia destacable esa semana en la prensa del corazón. Cierto, Cierto. Esta es mi teoría. Es que, no es que, es que además es más que una teoría, porque mira, yo la tengo un poco analizada. En Ola dijeron una vez que precisamente... Las portadas de Leticia no eran las que más vendían. No, es que Entonces, no. cuando no son las que más venden y las tienen, es porque no hay otra cosa. Exacto. Es que nosotros lo que estamos si buscando es otro vende. palma de Mallorca con, mm. con la, la reina emérita, la emérita Sofía. Bueno, bueno, que conste, que conste que yo te digo que aquí tuvo que contenerse, yo creo que conociendo a nuestra reina, debió de tener que tragar sapos y culebras esa hora que pasó en el avión. ¿Has si o sabéis lo que salió? Esperando a que le pusieran la escalerilla. Vamos, yo lo que no sé es cómo no salió por la ventana. Porque eh. además, tú piensas, después de un vuelo... De unas tan, horas. Eh, tan largo y, y de cruzar el Atlántico y llegar allí y estar allí una hora y Ahí estaba Felipe diciéndole, por favor, Leticia, contente, contente. Al no, estaba Felipe no. llamando al profesor de yoga. Mira, a ver si no puedes venir, no puedes venir. <laughs> por favor. Ven volando, pero ven como <laughs> cómo pueda calmarla. <laughs> ven porque esto no, no hay que. Y bueno, yo creo que. Que fue sí, un viaje sí. de eso. Que ella está teniendo últimamente un poco de gafe, porque os acordáis que la semana pasada en Londres es. le pasó algo, algo sí. parecido por un problema de protocolo. Es le el tarde, karma. Le llegó, tarde, el le llegó tarde a Carlos, a Charles y esta vez, otra vez. O sea, que... Creo que en Grecia están haciendo algún ritual <laughs> para que todo salga... <risa> <risa> todo <laughs> fluya. Todo, todo fluya, sí. Pantarei. Bueno, en cualquier caso, portada de Doña Leticia. Nada que decir, son aliadas, son rivales, mm, compitiendo ahí eh, con Argentina. Sí, con, con Juliana <laughs> o Juliano. O con Dicen que Jorge. se llevan bien, Ves de otra saber. Bueno, bueno. Eh, que son, bueno, viajes, no. que son fue incluso un viaje, casi amigas. Fue eh, yo creo uno de los viajes menos, menos formal que ha tenido eh, en, en el sentido de que el protocolo que suelen tener tan distante, tan, sí. nos damos la mano sí, 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 bueno, con, sí, con eh, dos metros y medio de distancia entre mi cara y la tuya y no, aquí era <laughs> abrazos, sí, era como, no sé si era su prima de Vallecas o... Esto o es, la, esto la, la es cuando van así, encuentras a gente de más o menos tu perfil y dicen, duelo de estilo. Uh -huh. Y entonces ella dice, ¿qué es de coleguita? Sí. Sí. sí, Voy a ir de coleguita sí. y así ya hablan de otra cosa. Sí. Sí, sí, y no sí, se sí, ponen sí. a analizar tanto. Claro, sí. claro, claro. Las comparaciones es que no son así muy rival, Es mejor unirte así, a él, aunque sea un poco de. En cualquier caso, también en esa portada aparecen otras noticias, entre ellas eh, pues es Victoria Federica, que le han cambiado el look. Bueno, esa trenza, no trenza de bollos que se pone así tan horrorosa. El, 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 la, el, la teoría Mira, de Laura. El, el, es que se la hace su madre. Que tiene mucha prisa. Es como se hacía de tres. Es que a mí me encanta. Claro. Y de la hora que la peina a su madre. Eso <laughs> no hace zapate. <laughs> la... Mira, le hace falta un revuelto de pelo así de revuelto. el no. Una... no, no, no. Bueno, hace pero, pero, falta marichalar. Marichalar vuelve aunque sea de visita por esa casa, porque a su madre a, a, sí. a, a, ¿Cómo se llama? A la la infanta Elena. Le había puesto impresionante. Le hace mucha falta. Mucha falta. Que que mucha la, que la mano Marichalán. Que pase dar un poco por allí, sí. por esa casa, porque está muy mal. Que, que por cierto, solo malamente. una... Abro y cierro un paréntesis. Me encanta el, eh, en el, la portada, eh, está Doña Leticia, la reina, uh -huh. que lleva unos pendientes que llevaba Elena el día de su boda. Es un poco ¿Ah, estos Sí. Estos pendientes están, claro. no sé cuántos años después, cuánto han pasado, 2005, ese caso. Sí, sí, pues no hace tanto. Espero cuando llevan uno de, claro. la, de ¿Cómo no? Claro, ah, bueno, que, ya, Pero usted lo lleva... Yo pensaba que lo tenía Elena en su casa. No, que porque ella, seguro que no, a son joyas de la corona. Pueden ser joyas de Elena la, la, la. la viste, que son de la corona. <laughs> no, sí, Exactamente. Elena de ya la viste. corona visto. o de la casa real? Elena ya la has visto, que son de la corona. Oye, por cierto, vuelven a aparecer Jesulín y María José Campanario, que se decía que había crisis. En la pareja pues no hay crisis bueno sí, están sí, estupendos puede, puede están Ella. estupendos enamorados es que verdad, y, escucha, y felices la verdad, como, es la, como es que me encantó que no puede, salir que no vez... dejaste eh, ir eh, eh, <laughs> qué bien estamos eh. <laughs> Sí, a ver, ja, 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 sí, ja, sí, sí. Yo estoy convencida de que vamos, ahí hay más crisis, yo no creo, no tengo como Laura, pero yo creo que eso está finiquitado. Yo no sé si crisis, finiquitado. pero yo creo que ni hay. Yo creo que está finiquitado, cuando digo, ¿Sí? yo o sea, creo que ahí no hay nada, o sea, está cordiales Yo creo que, que esta, esta pareja no existe en estos momentos, creo que simplemente es un poco cara al público para no decir ahora, puf. Pues no, pero mira, fue todo un poco raro porque a mí me faltaba solo rara. la canción toda toda, toda 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 porque verlo ahí subido que salía de la Plaza Grande a hombros sabes no Como señora. hace 40 el... años sí. casi, sí. 20, 20 no, años. Pero... No, 40 y no, 40 no, 20 seguro. 20, sí. Y, y ver Beatriz Trapote que yo había olvidado el <laughs> este personaje, no. Beatriz Trapote, sí, es que, que Beatriz, era Beatriz era Beatriz una Beatriz presentadora tú. de Vuélveme loca, sí. un programa sí. de, <laughs> Que, que está, es verdad que estuvo mucho tiempo en, ahí en el candelero en sí, primera sí, línea con el noviazgo, tal, se casaron y luego ya pasaron segunda tiene, tiene a dos azgotado, años. ¿no? Pequeños, y una gran periodista, ¿eh? sí. una sí. cosa loca. Una cosa loca, de las, de las mejores que, España... que este país. Ahora se le acaba de hacer uñas, ¿no? En los claro, en <laughs> <laughs> eso... Tenía una cosa de estas uñas. No, esta la tiene la Jesulina. La tiene ¿Ah, sí? tiene también, Nile, ¿no? Factor, Nile Factory abrió ¿Cómo se llama la, la hermana? Yo creo que eran socias. La hermana ¿La era de Carmen? Car Carmen? No. Carmen Carmen tiene una, Carmen una tienda Janero. en pero Seguida. a Carmen Janiro le llamábamos de una la Jesulina la Jesulina le <laughs> <La jesulina. risa> llamábamos de alguna forma digo pero mira. bueno con todo el cariño de eh, Carmen pero mira eh... Carmen que nos estás oyendo claro es ser emprendedora como Raquel Mosquera que abrió su propia o tienda al lado de su propia peluquería, propia y propia. Todo propio, pero Yo sí. creo que, yo creo que la tienda es todo la ropa que hizo un limpieza en el armario. Dijo, esto lo voy a llevar todo porque todo tiene unas etiquetas escritas por ella y con letra a puño y letra. Si ella pone verdadera piel, yo me lo creo. ¿eh? Pero a lo mejor es de ella, claro, a lo mejor es de como calleja y después lo, la reetiqueta. Bueno, pero te digo una cosa ella ya lleva no sé cuántos negocios porque sí, la, la peluquería le da peluquería unos cuantos problemas porque tiene solo da euros es que mira, de deuda yo entiendo la peluquería le no da sé cómo se la peluquería le da deuda todos los años lleva todos los años con deudas y yo no sé por qué no cierras esa peluquería de una vez no lo sé. pues porque le gusta no, ahora tiene promoción <laughs> que Me puso... encanta, le, le, gusta, porque porque le gusta le gusta le gusta peinación puso un trípode sí. en la puerta puso un trípode de estas de la pizarra de estas de como se ponen en los bares Exacto, 50. el desayuno, tal consumo, no sé cuántos, pues ella puso. Llega el verano, eh, tratamientos de belleza y corporales eh, rebajados. Sí, traje sí. mosquera, lo pone alto. sí, es una promoción. Sabes, sabes que eso un, pues es una garantía ir a ponerte unas extensiones, claro. o unas extensiones de pestañas, es una garantía, Hombre, que siempre queda Y también bien. te puedes tomar un café un en, el, en la cafetería, eh, restaurante, con eh, bueno. plato del día que tiene pero a las no, afueras ella, de Madrid. Ah, pero no son... ah sí, sí ella había ella, abierto. Un ah, bar, sí. Ah, sí. sí. ah, pero sí. yo de esto me Pero, no me de eso, sí. pero creo no que el medio del día son 8.90 y... Ah, que te... se programa no vino, porque ah, yo sí, no me acuerdo. Café si. eso. Y sí, no te y te Yo tampoco acuerdas. me acuerdo de eso. Había abierto un bar sí horrible. ¿Y ¿Cómo no lo habrá lado que ya tenía, le quedaba ya todo junto? <laughs> sí. Bueno, como un... bueno, ella lo que quería hacer ser un bershka ya, con el bershka de los años, que había música, <laughs> peluquería, claro. tienda, claro. Claro, espacio <laughs> Bueno, hay más noticias, fíjate, vosotros que estáis así tan incrédulos con el amor y mmm, eh, Bustamante que vuelve con Jana Olina. Reconciliaciones en primavera. Y mira, es que realmente son las sí, reconciliaciones, ¿no se habrán dejado en la No lo sé. Mejor. Bueno, se habían dejado, ¿no? Sí. Es que bueno, eh, no, es que él no lo había reconocido, que, lo había dicho no que eso. eso no era. Que Esto eso. es como jugar a su juego, es decir, eh, si tú nunca. Eh, admites nada, reconoces pero... que claro. estás con una persona tampoco puedes admitir que la, lo has dejado quiero decir simplemente eh, no, no los hemos visto en una temporada juntos yo creo que también está un poco mosqueado de tanta de tanta Paula y <laughs> con el novio que sale en todas las revistas pues debería de pasar pues que se aguante, pero yo creo que debería de pasar página pues cada uno hija una vez que te separas te separas cada pero, uno que su vida. claro pues aguante él, eh, no yo creo que esta última revista que ha salido las imágenes que han salido sobre eh, su hija eh, que está junto a, no recuerdo el nombre del eh, novio de Paula. Sí, eh, Joaquín Fútbolista. No, Joaquín Torres. No. <laughs> no <sé que> Torres, <laughs> Torres no. Torres, Torres. Miguel, ¿no? Eh, Miguel, Miguel Torres. Torres. Sí. Claro, ¿Están, a, él la está abrazando, le está dando un beso, está conociendo a los padres de, Joaqu de Joaquín. Ahora, <laughs> Miguel, Miguel. De Miguel. Miguel. Sí, pero yo creo. Es decir, esto le va a molestar mucho. A pero ¿Tú qué crees? Es... ¿Que sigue enamorado de Paula? Sí, totalmente. Sí, ¿Tú crees? Totalmente. Yo creo sí. que no. ¿Él? Sí. No, lo que pasa es que le da rabia verla con... Pues ella. me parece tremendo si no estás enamorado. Y si... tal. pasa páginas que no puedes darte A rabia ver, si estuviese algo. muy enamorado de ella, no... Bueno, iba a decir, supuestamente. Supuestamente no le andaría. A Mira, tú cuartos. no te hagas tantos amigos, ¿eh? no, no. Sí, vamos, pues tenemos una lista de aquí a fin de año. Sí, yo que, no creo que estén hay que emigrar el... de otro país. Supuestamente ¿A ver el... ¿a qué país? Bueno, a ver ¿A el... qué país, bueno, ¿A ¿A Italia. Él no era del todo Italia fiel. No... Supuestamente no era del todo fiel, ¿no? Si estuviste bueno, enamorado de su no. Tenemos Letonia, Estonia, que nos queda. <laughs> ah, bueno. sí, nunca ¿no? hablamos, nunca hablamos. Claro. Bueno. ¿Cómo sois? Declaraciones, Terelu. Dice que ve muy mal últimamente a Rosito. Sí, Pobre. a ver, la cuestión es que eh, Rosito eh, acaba de perder otra vez a la, la demanda que había puesto Antonio. Es decir, no le aceptan demandas no en ningún sitio. Normal. Y yo lo ya que, yo no, yo... es un poco para ya de poner demandas. Si, si sabes que no es lo tuyo o cambias de. No calidad, sabes que ya. no es lo tuyo. Si no es, lo, no es tuyo lo tuyo poner demandas, poco, yo sé Pero... perfectamente que no sé pintar. Nunca sí. iría a comprarme una tabla y unas colores, unos colores, para pintar. Pues no pongas demandas. Bueno, no pongas demandas. Te sale. Te sale encantado. No demandas. Que no es lo tuyo. pon cortinas, pon otra cosa Totalmente es un poco. Enciende la tele. De, de al mundo del espectáculo. No pongas eso, no, no, sabes, no sabes. Pero claro, y ahora está en una época de, de bajo máximo. Hombre, de, Se dice que su hija podría entrar en, sí, en Superviviente. No, dice, dice, la hija dice que no. Bueno, yo a la hija la veo muy alejada de este rollo, yo no, no la muy veo. Alejada y muy alejada. Y bueno, no me todo el mundo está muy alejado y... hasta que le pongan un buen cheque. Pero en la ya mesa. se lo pusieron muy bueno de la última bueno, vez. Bueno, ¿tú te ¿no? crees que no le podrían poner a esa niña, le mucho, sí. a sus 18 añitos, un buen cheque delante para ya. contar qué te ha pasado, qué ha pasado en tu casa, pon verde a Fidel? claro Que yo a lo mejor en otro caso ya se lo pondría gratis, pero por encima claro. le he pagado. Quiero decir, yo a esta niña no la veo no, en no es ese, ese punto. No es perfil. Es una perfil. pena, pero no. No, no es ese perfil. Fíjate, yo creo que Antonio David, que es verdad que yo creo que tuvo unos inicios con Rocito pésimos. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que le ha venido muy bien esta segunda mujer y su segunda mujer es una chica absolutamente discreta que ha hecho. Otra familia y otro hogar. Con otro, otro perfil, y, porque ¿Con otro perfil mira, y otro rollo. Porque tú piensas, ¿no? puedes querer mucho a tu pareja, pero los hijos, mm. hija, te haces cargo de los hijos. Un niño con problemas, porque y los niño niños más, la adoran, muy y, los, y un niño <coughs> con problemas, que no es un niño, no, porque tienes sí. un niño sin problemas, pues estupendo, y tal, tiene una edad, y se pero hija, es un niño que sabes que lo vas a tener ahí de por vida, mm. más o menos hija y eso es un realmente eso es que pero es una, cuando persona, hay amor, una buena no. persona cuando, y, cuando estás enamorada de está en claro una persona es que es estás muy buena. bueno, hay muchas madrastras que están muy enamoradas del marido, pero a los hijos les sobran muchísimo no me digáis pero pero que no hay casos tener, de la madrastra también les... hay que tener un no? trocito de, no. de, de Hijo, es que un empezando por, por la de corazón. cenicienta empezando que mira lo, lo que, que salió de ahí empezando por la de cenicienta que lo normal no es que se porte tan bien y sobre todo te digo, que los niños la quieran tanto porque demuestra mucho si te quieren sí. tanto es porque, porque recibes mucho cariño. Si no, no quieres a alguien así. Y de Rocito ya pues voy sí. a decir yo, ni supuestamente ni nada. Por mucho que <laughs> le haya hecho su hija, pasa página. No puede tu hija hacerte algo tan grave, si no cuéntanos a ver qué fue tan grave, tan grave que no la quieras volver la está a ver retando, nunca más. Cuéntanoslo. <laughs> claro, ¿qué es algo tan grave que puede hacer una niña de 15 años que no se lo perdonas en tu vida? Eja, explicadme. ¿Qué es lo que te puede decir? No, 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 que pues eso, no tiene, eso te, no tiene. Que, que sea tan grave que no la perdones en tu vida, pero ya, muy bien. ¿Y al hermano? ¿Qué hizo tu hermano? Nada. O sea, no, Bueno, al pues, final, por verdad, mucho claro. que tú pienses mmm, todas las que cosas que hay no, y manipular y tal, o sea, es que lo de Rocito no tiene nombre. ningún. Para mí, yo tomo partido. No, totalmente ninguna excusa, totalmente ni sin saber nombre, nada. ni. Tomo nada. partido, pero vamos, totalmente. Ni nombre, por los ni hijos, nada, Totalmente. Claro. Además, eh, quiero decir una cosa, que el hecho de que se haya puesto, que, que tenga en contra toda la familia. A mí eso no me dice nada. A, a mi casa, o sea, familia tampoco la quiere. A mí no, no. eso sí que no me dice nada. Te digo una Porque cosa: al, al, al es que, tampoco es que lo para que mí esto no hay que confundirlo. Claro, no, no la quiere no. ninguna familia. La familia tiene intereses. la familia quiere no me sacar nada, beneficio no. de un museo que ella tiene parado. No, no, no. Yo a ella no entro, ¿eh? Yo me refiero a sus hijos. Efectivamente. Ella, la cuestión, yo tampoco quería escuchar a ella. Porque te digo una cosa: si es una persona que va a poner demandas y la pierde todas, yeah. a lo mejor con la verdad por delante no está yendo. Digo yeah. yo que creo yeah. en la justicia. Yeah. Yo te quiero decir que yo con la familia. <laughs> quede claro. Que quede, claro. No, que quede claro. Yo también quedo, queda claro que yo con la familia a lo mejor. Entonces, casi bueno, casi pero las demandas no, no se las admite, antes. no es que las pierda, ¿no? Algunas o sea, las no, decir... Alguna la no, no, no. Porque es no se puede demostrar las cosas que demanda. Eh, pero no. la, la otra sí se la dice. Bueno, a ver, ¿no? a mí me parecen bastante absurdas. Con perdón, yo no voy a entrar si eh, se ha sentido maltratado o no en la época en la que estaba con Antonio David. Yo eso no lo voy a cuestionar en la vida. No, no, lo no Voy no, a, no, voy no, a, no, a creer. Tengo esto, una no. opinión personal, pero no lo voy a, a cuestionar. Pero aunque fuera así, ya ha rehecho su vida, me refiero. Sí, ya. ya se ha salido Olvido. de Antonio Olvido. David. Antonio David tiene otra pareja, tú tienes otra pareja. Entonces, sí. aunque hubiese sido así, que no sé si lo es, uh -huh. ¿qué sentido tiene.? Tantos años después, Revolve. poner esa demanda. Sí. Esa demanda entonces es cuando se cae por su propio peso. Claro. ¿Haya sido verdad o no? que es? Es que no me he ¿Qué sentido ahora. tiene ahora Era, y pasa no pasar página. página? Es que es no pasar página y estar haciendo daño y haciéndote daño a ti misma. Porque estar claro. amargada. Ella debe estar amargada. Y claro claro, si, claro. si, si estuviese eh, Rocío viva... No, no otro gallo hombre canta, yo creo que para no. todos para todos yo, para sí. todo. yo creo que no pues yo os voy a decir una cosa yo amador es... tendría dinero ah, eso, todo, eso, sí, pero mirad, eso sí pero yo, digo, pero yo, yo digo creo que, Ramoana, que yo te digo que rocío sí. hacía todo lo que le mandabas lo que le mandaba a su hija su hija sí. le decía quiero ser modelo te digo tengo los tobillos <laughs> grandes y tal pero soy <laughs> que que pues vas a ser rosa, modelo rosa benito no, 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 no se hubiese divorciado hace no sé segurísimamente no Rosalmito Rosa Benito Benito no supiese no hombre está claro que Rosa con... Benito compró una casa desde la playa sí, pero esas sí. cosas está no claro pueden... que yo creo que con Rocío Jurado viva segurísimo probable... bueno segurísimo pero, las cosas hubiesen Ro... sido Roci... de otra manera. pero Rocío Jurado se separaría Rocito... de hija y estaría así la cosa y hombre mm. y lo de los nietos sí que es raro porque Rocío Jurado a los nietos los querría eso sí eso o sea, sí me hubiese sido de otra sí. manera de todas formas aunque Sí, habría eh, eh, sido de otra manera porque estaría viva ya. Bueno, no bueno sí, pero probablemente las cosas se habrían de otra sí, forma. Sí, sí, bueno, pero los nietos los bueno, Laura dijo una cosa muy interesante pa, 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 para ver toda esta gente que, <risa> <risa> a qué nivel de, eh, de engaño llegan y para, sí, para sí, beneficiarse. Eh, Rosa Benito eh, compró la, ah, sí, la elástico de Chipiona, tenía el uso fruto del 50%. Uh -huh. E mira che stavano mesi e mesi e mesi parlando di. Eh, va a perdere l'attico mm. Amador, eh, la casa, te, la vas a comprar tu? No, che me la comprar io, che sto lì de deudas. Claro, ella pagò. Eh, la deuda con hacienda eh, tiene alquilada la, las naves que le dejó a Amador porque Fue tuvo dejar que dejar salva y reviento todo claro y de repente empujó los últimos minutos y le por 40.000 mil euros su el 50% de la casa mira y, y ahora al, claro es, y al final ella tiene todo, todo saldado sus cuentas bien no sé qué y Amador se está pudriendo ¿eh? claro y que te vas a comprar sí. ahí un sí. ático Otro. In Cipiona tampoco ver, podemos no. ir, ya, eh. Lì a noi abbiamo Non che lo tenessi tema Cipiona, Non ¿No un poco impresionato? Si tiene un que... Que una tesis del Cipiona. Caro. A ver, Che sembra che te vas a comprar un attico in Cipiona, eh, a tener el 100% della casa, si no lo vas a disfruttare. Che vas a ir a la playa Cipiona no, claro. con, eh, con la novia di tu marito, che <laughs> dice, Per favore por favor, che no roja, Ese, un poco. no lo vas a disfrutar quiero claro, decir cómprate el... un piso envenidor claro. yo lo que no entiendo <laughs> algo. envenidor que haces muchos bolos en esa zona <laughs> por, claro por, por supuesto claro, claro ya tienes piso ya puedes dormir allí claro. no tienes que tener que coger el coche por la noche totalmente además claro. hay una discoteca que se llama el Q sino, pero, no, pero no, ella no, quiere quitárselo los, todo los a amador los de telecinco que los conoces todo ya ella, quería, ella está envenenada con amador y quiere hasta echarlo de disciplina ya bueno, esto, de ahí no lo persona no grata bueno, bueno pues rencor, rencor. Rencor como el que parece que tiene Ana, Anita Matamoros y Alejandra Rubio, Rubio, que eran amigas, dejaron de hablar. y sí, todo el mundo estaba muy preocupado con esa historia. Y al final, Alejandra, sí, sin venir a cuentito de nada, ha dicho que la culpa es de ella, lo ha admitido, ¿eh? La culpa es mía porque me rayé mucho, porque así. le dije cosas que no debía, porque se me fue la perola. Ay, qué fina. Sí, 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 se me fue la perola, le dije cosas que no venían a cuento y la culpa es mía y claro, esto ya no se puede reconducir y es una pena y tal y cual. Bueno, de verdad. Pues eran súper amigas, bueno, de pequeñas. Bueno, volverán, claro. volverán a ser Bueno, eran súper amigas más bien eran súper amigas sí. porque sus madres eran amigas. Ya. cuando salían las cuatro juntas o así. Pero, pero... mira, si ella reconoce. Que, que, se, le que se, se le fue la perola <laughs> y que la culpa es Laura, suya lo Es ¿verdad? un paso ¿verdad? para la reconciliación. <laughs> Las cosas como no son. Mira, es un personaje que, lo siento, ya no me gusta nada. Y ya, a mí no lo me gusta siento, ni, siento, ni no lo, nada. No lo sientas, problema. yo te entiendo. Pero tampoco me gustaba la otra, pero. Eh, Anita Matamoros. Pero. Eh, te digo una cosa. Es que yo a Anita que no la tengo. Anita Matamor. Anita, a mí también, pero no la tengo ni situada, fíjate. Está en Milán. Está estudiando. Ya. La única que de verdad está estudiando. Está estudiando no, no porque la hija pero... de Paz Padilla no está estudiando, sí. Está le dan haciendo las prácticas en todo. Mediaset. Claro, pero. Pero, pero, pero sí está. Pero, está claro. No. Pero es más, ¿no? Es más recibió que esta... un premio, ¿eh? Sí. De que sí, sí. Es cierto, de cierto, soy sea, No sé, ahora o se conocí el de... el Nobel, el, sí. Nobel, el Oscar. Sí, sí, sí. ¿Y qué estudiaba? El... los elegantes. No, ahora es un Pero dieron, de se lo dieron su madre dijo que era el de los días más felices de su vida dándole el premio, porque ella presentó yeah, el premio, la madre. Bueno, pero yo creo ah. que esta niña sí que estaba estudiando, ¿no? Había. Ja, por lo menos estaba en Londres. Sí, sí. Yo no sé qué estaba haciendo en Londres. No creo que se fuera de, de, porque creo que estaba estudiando en Londres, además, ¿no? Bueno, es que con toda esta, muy bien de verdad que, que es una generación toda esta que sí que se cumplen por lo menos las que salen en las revistas de tú estudias o diseñas, ¿no? Sí. Claro. Y esta, por lo menos, yo creo que. Hay tras... también quien estudia y diseña, todo. todo. <laughs> Sí. Como Gloria K. Gloria, Gloria Camila. Sí, sí. ¿Qué, Gloria K está en un programa. Claro, envolverte a ver. Claro, que por cierto quién esta semana. Que me dijeron, mira, ¿sabes quién va esta semana? Un personaje, a ver si sí me acuerdo antes de que se haga el programa. Ah, ¿sí? Que me interesaba mucho. Yo porque mucho. no pude ver Me interesaba uno. mucho. Sí, este este a mí un hubo personaje que, que dijo, mi... uy, me apetece ver el programa. Que a mí, a ver, sinceramente, no me llama ni la atención <laughs> ya, ni la cabecera. Ya. A mí tampoco. <laughs> es decir... A mí tampoco, pero sin embargo vi pero... una vez uno anunciado que quería ver y después no lo vi, que tengo que el verlo. De... El, el de Tamara. El de Tamara. Tamara y su abuela, el me, Tamara me Tamara. encantado la... verlo. Ah, sí. Que por cierto... que Mónica, la... Julio José, nada. vale. ¿Quién? Mónica Naranjo. Ah, vaya. Sí. No, mejor el de Tamara. <laughs> de me hubiese me interesado mejor el más Marta. Pero bueno. Mira, y. ¿Qué tenemos bebé en casa de los. de Verdasco Boyer? Miguelito. Miguelito ya, ya Miguelito. llora en casa. Miguelito ya está en casa de la Preisler, ¿no? Sí, claro. Y para mí la noticia. se, podía, se casa de Podríamos acabar de, de hablar ahora mismo. Porque vamos, es que a ella no la. No, no la, no la Digieron, es que eso no la, cita, no, es sosita, no, poco... no nos da jugo. ¿Quién? Es que eh, Ana. Pero Ana bueno. no. Bueno, pues Fer no. tampoco es mucho más. Allá no, 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 no es fea, ¿eh? Es Fer, que... Fer. Perdonad por esto que acabo de hacer. Bueno, había entendido. <laughs> Es podría haber dicho perfectamente que era, que era fe, está en todo su derecho. Es <laughs> que me encantó, no fea, no es, no, no es fea. Pero eso, o sea, no nos da ningún jugo de nada. No es es la antítesis de Tamara. Es fer, fer. Fer, fer, fer verdasco. Claro, claro. Fer. A, a ver si pillan a Tamara por ahí y. y, y Ella nos, y nos cuenta todo, porque. Claro. Tamara, yo son... creo que contó algo, ya ya dijo sentía ya. Yo soy tía, total que ya era antes. Pero eh, ya, bueno. pero este bebé lo van a insultar más porque está aquí, los otros pero como están como todos los paparazzis, están fuera de la discoteca. Si solo uno fuese un momento, un domingo, fuera de una iglesia, <laughs> podrían darle una, <laughs> claro. unas declaraciones. Pero así no, hay nada, así no hay manera. Oye, ¿cómo va el tema este tan así curioso de Gema López, que supuestamente se había, había estado no sé en qué punto con Diego Arrabal. Arrabal, Arrabal, y que va a demandar a María La Piedra, porque María La Piedra es la que le cuenta. <laughs> Porque Gustavo le cuenta a María La Piedra. María la Piedra, mira, mira si tienes un secreto, que no se puedes contar? <laughs> esa, María nunca, esa María La Piedra, esa María La Piedra. Pero yo creo que bueno, es él loca? estaba el otro día yo lo vi en una entrevista y estaba así como muy mosqueado. Porque bueno, aparte es que la larga todo. Lo todo. Pero que él decía que no había sido verdad. Tengan que mal. María lo malinterpretó. A mí, a mí me da tanto miedo, aunque sé que esta mujer esté en Barcelona, cuando quiero contar algo, me miro con la casa. a la piedra. No vaya a un ser, poco. no vayas a hacer. Es como es que... cruzar en, en un. Es otro que lo no cuenta todo, hay que mirar. Desde que estuvo ya, como llamaban a su ex mujer en privado, bueno. como llamaban, a... es que cuenta cosas, una cosa es que cuentes cosas sustanciosas, pero cuenta incluso cosas muy indiscretas es que y hay cosas no sé que pertenecen cómo... al ámbito privado pues de una pareja o a ver sea. el problema es no lo tremendo. tiene María la Piedra María la Piedra que también que también su, su culpa que también desde cerca. la Pero litosis de verdad, matinal hasta el Es que todo, no es normal todo, todo lo que salta no filtra es que no es que no, no filtra nada no filtra, es nada. Plan, no filtra no, no pasa filtra. todo en, en, la, en fluye, el correo eh, en el correo no deseado tendría que ir a algo la sí. no va todo sí. claro va todo en en el buzón de entrada, lo cuenta pues todo, sí. no filtra. No no, 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 no. Y bueno, no, y pero... eso que, que decían que, que, que volvió, no volvió con, con Gustavo, pero volvió. No, pero de hecho. No, pero él, no la, día... él no, la, no, la, no la pone a, a pamperir, no, no, o sea, no, no le lo, da lo igual. entiendo. Le es que que él no tiene sangre ahí, en las venas. Ahí le da igual. Justo te, te iba a decir esto. Por primera vez le dijo el otro día. Eh, hoy está siendo, no está siendo Pascualina, porque la llaman Pascualina, está siendo María la Piedra. Guay, ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué, duro. qué y dureza! Vamos, vamos, ¡Qué daño le hizo! Y ella le dijo en, pla, eh, en directo, en plan, hoy no me voy a desnudar aquí. ¿Ah? Ella es muy fina también. Ella, también. <laughs> sí. siempre, ella ¿no? es, vamos, que lo claro. mira. <laughs> bueno, yo, él, él, yo creo que aún me cae, me cae peor él que ella. Porque él, además lo perdona todo, le da exactamente igual que ella lo deje en sí. bolas, porque lo deja... Totalmente sí, 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 pero él nada y, y ahí le da exactamente igual hace un vimito así. Pero de verdad es que perdió totalmente la dignidad. Porque total, total, al final es total. su prestigio profesional, propio. sus amigos, su amor propio, su todo. Eso o sea, está todo ya fuera, es, ya no hay sí, prestigio o sea, profesional. Sí, sí, no, sí, no hay nada. nada. No hay nada. Bueno, yo tengo otra teoría. Ya dije que era tiempo de reconciliaciones, y entonces hay otra reconciliación en el entorno de los Rivera, que es, primero, eh, Pongo por delante que las cuñadas se llevan bien. Y ahora me reconcilio también con mi primo, porque es primavera y hay que reconciliarse. Entonces, Fran Rivera acerca posturas con Antonio Canales. Os encanta. Hombre, es que ahora se está... ahora es reconciliación, es la palabra. Sí, pero en cualquier momento ya, ya, ya dirá algo de canales, porque como por la boca muere el pez, dirá mi primo, yo qué sé, cualquier improperio, no sé, cualquier cosa horrible. Porque el, la semana pasada, además de haber dicho aquello, después llegó al tren y dijo algo más. Dijo: Bueno, mi pobre sobrinito puede, Cayetano, viaja en ave y no debería de viajar en ave, porque con lo llorón que es ya haciendo amigos, Ay, ya te digo que, que a su hermano no creo que le hiciera gracia, y no. ya te digo que la cuñada ya no le vuelve. No. La cuñada de... dijo, ya, este ya. niño está visto para... Mira, Ay. ya después de haber dicho... Hasta la primera comunión. Era un llorón <laughs> que no puede viajar en el ave. Ya te digo. Ya dije, bueno, cada vez que abre la boca este... La bueno, si, si es haciendo amigos. sí, sí, sí es hace amigos. De, de reconciliación, a ver si se acerca a Julián Contreras. Uf, eso ya son oh, palabras mayores. No. Esto no llega ni el verano. No, 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 no. no, no. Esto Todo ya no primavera anda, ni verano. Y por el contrario. Carmen Borrego, después de operarse, está muy dolida con sus compañeros. Porque no la llamaron para preocuparse por ella, como si ella fuese como si una operación a corazón abierto. A ver, señora, le coincidió con, con Jorge Javier todo el rato. quedó bueno, que no eclipsaba completamente. A ella no le fue a, le interesó sal, a nadie. No le interesó mira, a nadie. También entonces, tuvo mala suerte, ¿ves? Es verdad. Mira, yo siempre eh, cuento la misma historia. Que se murió hace años, un famosísimo presentador, y era en plan funerales de Estado. ¿Qué pasa? Que el día después se murió Pavarotti. Y nos lo olvidamos olvidado. completamente. Y lo que le pasó, caro. pobre hombre No recuerdo ni el nombre, imagino. Y, y presentó el juego de la hoja en Italia. Ya, que no ya. se queje que salió en alguna portada. Es que le pasó lo mismo. Lo mismo. Ver, es que... También hay que decir una cosa. Me sacas la portada eh, de la semana pasada ahí que estás, sí. que te ves Frankenstein cuando se levanta. Y dicen en plan que has, es un pactado. Y todo el mundo en Sálvame le dijo en plan: Pero has perdido la dignidad. Yo tampoco veo que haya perdido la dignidad. Si estas imágenes ya las habíamos visto en vídeo. La verdad, ya la vimos ella, de tantas toda, formas. Toda... La pobre ya la vimos de todas A ver, formas, todo depende de lo que le hayan pagado por claro, salir así. Es por esto, yo personalmente lo hubiese hecho igual. Si ya están mis imágenes claro. así o peor, ¿qué más da? Se me están diciendo: Mira, te voy a poner esto, eh, este cheque. Te ya. vale. Y dijo, mira, ya mis imágenes están para que una más. Me no sabemos. Te voy a por poner cheque ¿Qué te vale? te vale? No vale, vale. No, Me vale sabemos, por la mitad incluso. no sabemos la cantidad. A lo mejor perdió la dignidad. Claro. Y la, la cuestión es que después sacan todo la saca, saca la revista y sus compañeros se burlan de ella. Plan, han hecho un bolso con lo que sobraba. <laughs> bueno, bueno, Hemos bueno. hecho un monedero. Claro. Y esto a ver. Pero ella dijo que eso gusto. le hizo gracia. Mentira, pero bueno. Dijo que a, lo la a la familia Campos le ha. No, Muerte y destrucción no, claro. Lo ella, que es mentira, nadie se lo cree está, ellas están, vamos Nadie todos. se lo cree Pero ella dijo que eso le había hecho gracia Pero que le dolió mucho, que por, sobre todo por ejemplo Lidia Lozano, que ella le llamó cuando Operaron a Charlie, que, que no le llamase <laughs> A mí me encanta porque esta gente Que llama a alguien para después echártelo claro. en cara si Yo te llamé cuando operaron A Charlie y tú ahora no me llamas En fin, sí, sí. en fin, en fin ¿Eh? Bueno, pues todo esto aparece en las revistas de esta semana Y en las revistas todavía no aparece La gran sub. Super noticia de la semana que es ese inicio de Masterchef Celebrity, no, Celebrity no, pero Celebrity también hay alguna. Master, <laughs> Masterchef 7, que tenemos ya Teresa Valde, compañera aquí con su recepción, Marquesa un... nosotros es casi Celebrity, ¿verdad? Hombre. Sí, dije, celebrity, claro, celebrity alguna hay. Se te y ¿Qué ¿qué te falló el subconsciente porque ya estabas pensando Ya <laughs> estaba pensando en eso, ya estaba pensando sí, en sí, eso. Sí, 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 Bueno, pues arrancó Masterchef y Teresa Valde, una de las concursantes. Que yo no le presuponía nada a cocinillas, pero sí muy televisiva y ahí está. Con bueno. su culán de tarta de Santiago. Sí, sí. y yo digo una cosa, cocinillas ya, ya veremos cómo va evolucionando, pero con tantas clases, tantas sí. masterclass, me imagino que, que ella, ella además se aplica, porque además sí. yo creo que sí, se va. Y sí. ya se va veremos aplicar, cómo va seguro, evolucionando no sé. la cosa. Y y y y era, y era, a mí lo que me hizo otros. muchísima gracia, lo que me hizo muchísima gracia en todo este contexto es... Pensar en esos vídeos que tiene colgados en Instagram de cuando se presentó a las pruebas, así un poco de gracia, de me llevo, no sé, sabes, la patata y espachurradita sí. y el no sé sí. qué, o sea, de nivel basiquito. Sí. Luego presento un culán de tarta de Santiago, bastante aparente, sí. y luego me quedo ahí con los bocadillos que en fin, ¿sabes? <laughs> bueno, claro. bueno, una de Cali otra de arena, sí, poco, a poco. Pero, bueno. poco a poco. Pero bueno, va a dar mucho juego, Teresa. Es un personaje sí, que... va a dar muchísimo juego. Va a dar muchísimo. Ojalá este... Muchísimo. semana, Ahora, semana, ¿cómo se se semana. Yo creo que ¿Cómo me falla semana? con un plato italiano? No, no le hablo más. Ahí Mira, yo creo que problema. esta semana, además con el primer programa, siempre es el más pesado, porque realmente la selección ya es, se hace pesada. Y y se hace poco. Es, yo estoy deseando y que llegue el martes ya ¿verdad? para ver, realmente verla ya en, en, en su, su salsa, salsa, que es cuando realmente lo vamos a ver, y las exteriores y tal, mucho mejor. Bueno, las exteriores ya estuvo. ¿no? Ya yo estuvo, recuerdo. ya estuvo. Señora, perdón. Sí, sí, muy de muy interesante. Muy, muy teresa, pero, muy interesante. Sí, a, a mí me hizo mucha gracia verla en esos puntos que tiene, que nosotros que la conocemos más, verla, pues muy interesante. Muy teresa. ¿no? Te parece Samir y no sé qué. Sí, yo sí, bueno, ella graciosa. es más healthy, yo soy más de tapas de vino y que <laughs> a mí me gustó cuando leo el, el delantal y salto. Guay, guay, porque realmente... Pues eso, muy Teresa, así súper alegre, como es ella, sí, super eh, derrochando alegría. Que, yo sí, creo sea, que le va mucha suerte. Yo creo que le va a dar muchísima alegría ya que el plato. ¿eh? Sí, hombre. Te Teresa no sea, deja indiferente, eso está claro. Efectivamente, yo creo que va a ser un personaje. que sí. Se quede antes o después o se lleve el premio, uh -huh. esto no lo sabemos. Vale, y por favor. Lo vamos a vale, ver vamos que antes o después lleve el premio. Eh, los 100.000 mil. ¿Sí? ¿Sí? Los 100.000 mil <laughs> <laughs> La Pero va ser un personaje que Va a dejar huella. Sí, no, no, sí, le, sí. La gente se va a recordar de, de ellos. Sí, sí, sí. estamos hablando de Masterchef 7. No lo dudes. Así que uh -huh. mucha suerte. Y sí. Oye, ¿qué sí, os sí. parecieron el resto de los concursantes, de los aspirantes? Hay, hay, hay algunos Bien. que me de gustaron. De sí, todo. de todo. De de todo. todo. ¿Quién creéis? Así que eh, va a, a ser. A ver, fuerte. hay un chico. Eh, el pescadero. Porque yo creo que Teresa va a ser fuerte aunque no sepa cocinar tan bien. Sí. Lo que dices tú irá evolucionando, pero evolucionando, yo sí creo que va a ser... Cuidado, hay siempre un personaje que va a tener una evolución. Mira, es que, que además pasa, es una cosa. Todo ahora, pasa una cosa, si no, que ellos es lo que más valoran. Porque muchos años que van muchos que tienen mucha mano en cocina y que van quedando más estancaditos y otros que vienen muy planitos y, en y que empiezan superan. con esas más y están atendiendo y están atentos y se si superan, a ellos lo que les gusta es la evolución ver de al alguien que hace algo normalito y que acaba haciendo algo muy bueno. Uh -huh. Entonces, a lo mejor nos sorprende muchísimo. Claro que sí, sí, seguro. Así que... La veremos, estaréis. la veremos Hay super fans. <laughs> Puxei. Pues sí. Sí, sí. sí, A mí me dio mucha alegría. Yo os diré que hasta me puse nerviosa. Yo estaba esperando que empezara, que empezara y dije, bueno, esto parece que estoy viendo, no sé, a una hija mira. Mía. Pues, mira, yo que no era nada seguidora de Masterchef, ahora no, esta ocasión ya no, te no, vemos lo los martes que ahí. Mira, pero yo creo bueno, que, hombre, yo creo. Creo que eh, le pasa a mucha gente. Bueno, yo sí soy, ya sabéis, bueno, a soy a ver, muy seguidora. Tú de ya eras Masterchef. seguidora, yo reconozco que no. Pero, pero hay mucha gente que vas, nunca lo había visto y que lo veo de, esta, de Sí, de, de, claro. Claro, ejemplo, cuando va alguien que conoce, claro. yo, por ejemplo, de, que desde aquí mando un saludo que ya hacía muchísimo que no mandaba el saludo a mis amigas de Gadis que están todas Ay, sí. revolucionadas. Sí, 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 sí yo sí, también quiero interesa. saludarlas. Yo le quiero mandar un saludo sí. a Mamen. Sí, un saludo a Mamen ¿eh? <risa> <risa> que siempre, que, que nos una ve una siempre. Fiel siempre seguidora sí. Nuestra, sí. Sí, a mí me hace muchísima gracia porque es verdad que con esto de salir Teresa, que dices al final, bueno, no me sabes, como que no lo tienes en mente. Y yo cuando llegué, parecía la madre del artista porque claro venía todo el mundo a decirme eh, todavía claro, Teresa claro. ¿eh, Teresa qué tal no sé qué pues claro aquí en las noches de Ana lo colocamos dónde en Santiago no hay nadie por la calle el martes claro. por la tarde sabes por qué noche. Va, a la noche. va a ser como cuando, cuando ponían esos partidos de la selección la, española que, la que la calle a está las calles las calles los martes Santiago pues está vacío es el segundo la, el segundo personaje de las noches de Ana que va ahí porque el año pasado estuvo Ana en masterchef Ah, oh, eh, oh, es verdad, que cocinando. Ah, es verdad. Sí, de jurado, ¿no? De jurado. Sí. señor. Ya verdad. te has olvidado. ¿eh? Pues sí, pues sí. A ver quién irá, a ver si para el año no va, no nos vas tú. No. Yo. Es verdad, pues no, Ya llevamos soy, dos masterchef, aquí. Cosas, pensé que no, ibas no, a decir no, que no, era la segunda. Eh, con Postelana que iba, porque es verdad que a mí me ha coincidido dos veces. Sí, eh, fue fue con... primero Paloma, mm. claro. que, que llegó a la final, además. Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? O sea, es que... verdad. Y muy bien, Paloma Martínez Olivares, un beso enorme desde aquí. Y ahora Teresa, o sea que uh -huh, muy bien. Uh -huh. Y mi tercera amiga que va, porque yo a Ana Oca la conocí después de haber pasado por Masterchef, uh -huh. pese a que su, la, la madrina de su hermana trabajaba en el periódico, pero a Churra ya la conocía. Lo que aluciné fue ah. cuando la vi. Y es más, como no veía Masterchef, la vi en el periódico y yo, ¿qué hace Churra? No sé, qué curiosa. Bueno, la vida, que tienes esta uh -huh. Masterchef y nosotros estamos muy unidos. Pues sí. sí. Pues sí. Está claro. Hombre, a mí pues sí. es un formato que me gusta mucho, pero sí. ya ahora me, me apasiona. A ver, ahora claro. hay que verlo. Hombre, ahora, eh. hay ahora hay que verlo. No. No. Ahora no toca disfrutar de gente que conocemos Y además, sí que ahora que se está acabando... Eh, gran hermano, ¿no? Claro, y, y otra cosa, otro dato, de, perdona, eh, de, antes de terminar con Masterchef, que este año es el año que arrancó con máxima audiencia de los siete, de las, de los siete años. Sí, gracias a Teresa. No, 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 pero que Teresa es una casualidad, porque el año encima. pasado... Fue, yo creo que es porque no estaba Eva. Mira, el año pasado fue... Pues mira, te, te lo voy a decir. Mira. Sí, el año pasado sabía. fue... ¡Ay, ah, me he echo un Laura! El año pasado ya, este voy. comentario <laughs> era muy de Laura. El año pasado <laughs> he se pega todo fue el de menos se pega. audiencia. Pero yo te digo que no se le echa de menos en absoluto a Eva González. No. no, no quiero ser. Es que es un formato que ya es que no es necesaria no presentadora. Es, innecesaria. es totalmente innecesaria. De hecho ya ves arrancó sin Eva, Eva, Eva nadie la Eva. ha hecho de menos y nadie la ha hecho de menos. Bueno también Eva, cambiaron los un Rivera's poco. Me hubiesen ¿no? dicho que ahora tú y Eva tenéis una, 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 una <risa> relación <risa> políticamente correcta. Así que. Sí. Sí. Yo soy como su cuñadísimo. Políticamente correcto. Bueno yo he sido políticamente incorrecta en cualquier bueno, caso. Pero bueno. Con Eva suele pasar. La sí. <laughs> Oye, ¿y cuándo se acaba Gran Hermano VIP? Y ya estamos, creo, eh, en la recta, estamos en la recta final, dos semanas creo que quedan. Esta, ya hay finalistas, semana, ¿no? Bueno, claro. en total ya sabemos quién va a ganar prácticamente. Sí. Bueno, apuestas. Irene, oh, eres más yo, de Irene yo. o de Kiko ya va así, yo, soy de está, Irene. ¿no? yo de Irene yo prefiero que gane Irene yo también prefiero que gane yo, Irene. A mí, ojalá ganase o Irene o Kiko pero no bueno, va a si ganar si aseguran... Irene ni Kiko va a ganar eh, María Jechú que está llorando por las esquinas y es la que se salva semana tras semana y eso es por lo que es insoportable si, no soporta, yo si no me aseguran la, la entrada en plató de de Gana Isabel Fantoja eh, que sea Kiko vale si me la aseguran además <laughs> ahora como pues fíjate Jorge, yo tengo gran no esperanza está... con Irene pero yo creo que, es, que fue así un poco como la gran desconocida, que entraba de gran desconocida, y yo creo que hizo muy buen papel, porque creo que sin meterse en jaleos, ni en dimes diretes, ni en rollos, ni ser este uh -huh. punto que, que uh -huh. al final ahí funciona, eh, sí que se ha mantenido firme en sus cosas. Sí, porque tampoco ha era quedado. lo que se llama como dicen un mueble que no hace no, nada. Un poco, nada, ¿eh? mueble. No, un poco no, mueble, pero no, porque se le veía su sabe. carácter a veces. Un poco, también. poco, poco, poco más sí. mueble que otra cosa. Hombre, me quedo, no es yo, María Jesús que está todo el día. Yo ahí. Ya me quedo, yo ya, creo ya, que mira, no, ¿eh? ya casi me quedo con mi pequeño del alma. Rosa, mira, yo no estoy de acuerdo contigo que mira, haya sido un mueble. A lo poco que lo vi yo, mueble, a lo poco que lo vi yo que lo vi, que voy a ser sincera, yo lo vi más. En cuando hacen las galas que van poniendo un poco de todo sí, y tal, sí, que sí. en otra cosa, ¿no? más uh -huh. como lo seguí y aún así un poco zapeando, pero sin seguirlo muy al detalle. Yo creo que es una chica que ha quedado muy bien. Yo no la veo mueble, la veo. Pero no dio mucho de, juego. De bueno, juego. Juego no dio ninguno. Ver, oh, yo la juego. veo tranquila de poner en su sitio aquí cuando lo tuvo que poner. ¿Sí? De Karina, es que por, por favor. es marido gente. de Karina, yo es que no puedo entender. Como está ahí porque es amigo de María Jechú, no es por otra cosa. Ese sí que es, es un que, mueble. Bueno, es que es, es un, un mueble. Es, 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 Ese sí. Es un mueblazo. <laughs> Eso es un mueblazo ya. Pero bueno, la... es una que no lo echan porque nadie sabe ni qué está. No, bueno, no lo echan porque es amigo de María Jechú, porque ya siempre que estuvo nominado lo salvan, pero la semana pasada lo salvaron porque están los dos juntos, porque son dos mártires. Está toda la semana eh, eh, interactuando con todos y el día de la gala ella empieza a llorar. En bucle, vale, bueno, sin o sea, tener ese... por qué, le están haciendo daño. Y a la gente que vota en estos programas, no sé por qué, pero le, le pues encantan las peñazo. víctimas, le encantan las víctimas, y esto tiene todo el perfil de una Mira, víctima. Mira, yo lo único que, que quiero que sea, ¿eh? es que Sofía salga cuanto antes, que no llegue ni siquiera a. Yo también rozar. quiero que, que salga. Pues yo prefería que saliera María Jechu y el mueble. Pues fíjate, mil veces. El mueble. Es que no, no prefería le mil veces. El, 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 el. Ah, no, ni siquiera fuera. opina, vamos, están allí. Y, y, y lo que decía de, de Kiko Rivera, que ya sabéis que yo nunca fui nada de Kiko Rivera, ¡Cambia! absolutamente nada. Pero me encanta que nos da pinceladas. El otro día pidió por favor que le pusieran la canción de Mi Pequeño del Alma. Se la pusieron claro. y lloró y la cantaba. Ay, mío, qué y la cantaba ¿Pero ¿Con qué ojos y la lloró? ¿De qué, y lloró color? Ojos, ¿De qué color? Con sus ojos marrones, porque ahora los tiene de que murió su padre, los tiene marrones. Estuvo azules, ser? pero un azul intenso. iguales, ¿Y y de, Iguales que los de su padre. Y todos oyéndole, iguales. Y él, sí, pero pequeñitos. Ah, iguales, pero pequeñitos. Iguales. ¿no? Y lo ves que lo sigue teniendo. Y el día caña. que se murió el padre y le cambiaron de color. Le cambiaron de color nada más morir su padre. Plas. Y eso ¿Y se lo, lo contó la Yaya Ana. Eso se lo, se lo contó Yaya Ana, se lo contó su madre. Es una cosa que siempre se contó sí, sí, en su sí, casa. Fíjate qué curioso. Y también. que era igual que el padre también, ¿no? También, que era también. igualito y se volvió así. De los es que productores es eso, de Hay un fantasma encantora. Claro. <laughs> Hay un niño. Ojos. el niño de los ojos el el niño de los ojos cambiantes, los ojos cambiantes. Ay, madre. es que el castillo de Drácula bueno da para mucho. Da para esto mucho. se lo cuenta esto se lo cuenta ahora mismo Usted se lo arregla enseguida ¿eh? pues, no lo digo sí, pues, yo. Sí. pues hasta aquí nuestra, nuestro especial hoy corazón vamos a ver qué nos trae Carmen Pichelli su propuesta de prenda reciclada Bueno, ¿y cómo nos gusta el punto? Sobre todo cuando llegamos a este momentito de primavera, que es que, pues el atardecer, la mañanita, que requiere así un toque agarimoso. Bien, pues Manoli nos trajo una idea que creo que es muy, muy, muy interesante y es un jersey básico al que quería darle una segunda vida. Una segunda vida de una manera que fuera tranquilita, tampoco que es que hiciera grandes cambios, pero sí un poco en la estructura y otro poco en el brillo. Entonces, tenemos un jersey, como estáis viendo en la imagen, que bueno, yo es que después de ver el resultado fue cuando decidí que os lo traía aquí, porque es interesante por fácil también. Hoy es otro trabajo de esos que dices tú, venga, me lo hago porque es facilito. Entonces, lo que vamos a hacer es este jersey, que ya veis, hemos puesto un bordado en el bajo y hemos puesto también una tirilla de bordado en el escote ¿por qué y para qué? Bueno para conseguir este diseño que veis ahora en pantalla ¿qué pasa? Que lo que queríamos era a, a es, lo que es la, el, el, la, el rectángulo el rectángulo que teníamos de jersey resultaba como muy cuadrado necesitábamos alargar la imagen alargar la imagen que llegara un poquitín más largo en la cadera que hiciera más ese punto esa imagen más de ahora de, de cadera, o sea, que está, bueno, en las tendencias tenemos las dos, dos diversidades, lo que es muy cintura y lo que es así como más grande, más cadera, aquí con esto lo vamos a conseguir. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, pues lo que estáis viendo ahora, un bordado, yo he elegido este tool bordado que me pareció delicioso, que es en el tono del jersey, el tono beige, para que nos hiciera ese alargamiento sutil sin cambiar los tonos en este caso no buscamos nada que sea muy cambiante sino permanecer en la misma gama y también eh, que nos diera con ese toque que tiene doradito este bordado que nos diera una pequeña mmm, un pequeño toque de brillo en el escote bien esto podéis hacerlo con un encaje o sea con, con un bordado como este que es así como muy mmm, y una pieza de tela vamos que más difícil digamos o ir a comprar unos bordados en cualquier mercería encontráis eso sí para que nos sirva para el escote y para el bajo tenemos que buscar dos anchos distintos y que además permita en el escote hacer la forma tened en cuenta este detallín y luego el resto irá eh, de corrido eh, necesitamos también medir la cadera si el, el bordado que vamos a poner es muy elástico no importa pero si no o sea, porque pondremos la elasticidad que ya tiene el jersey. Estos son detalles importantísimos a tener en cuenta en este trabajo. Pero, eh, por ejemplo, en este caso, el bordado que estamos poniendo es un tool que tiene una elasticidad muy similar a la del jersey. Por lo tanto, podemos medir el jersey y ya está. Pero si no, es mejor medir, ponernos el jersey, ver a la altura en que queda y medir la cadera nuestra en la zona esa que llega el jersey. Para que tenga esa medida como mínimo. Esto nos permitirá poner que sea más o menos elástico sin problema. Luego, una vez que lo tenemos, nada, colocamos al fondo y como veis, lo que hacemos es coser. En el escote, que lo estáis viendo ahora, lo que haremos es hacer doble cosido a los dos extremos. ¿Para qué? Para que siempre esté muy colocadito en su sitio y como en este caso tiene una onda tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues vamos cosiendo así todo por los bordes. ¿Qué cosemos a máquina? Perfecto. Tenemos que tener en cuenta o utilizar un hilo eh, elástico. O mirar muy bien que la tensión de la máquina, como coser estirando un poquito, para que no se nos rompa cuando pongamos la prenda. Que queremos hacer la mano? Que también queda muy mono. Pues podemos utilizar o bien una puntada atrás, que es esa que siempre, donde sale el hilo volvemos atrás cosiendo, o quedará buenísimo si hacemos un punto de cruz, que también nos dará un resultado genial y con mucha elasticidad. Entonces podéis usar eso, el coserlo al canto, como veis ahí que marco aquí, en, en esta imagen, eso sí, muy alcantito para que la, el bajo no nos dé vuelta y nos haga ese efecto de largo que queremos. O lo que veis ahora marcado ahí, con el punto de cruz que nos va a permitir toda la elasticidad, toda, toda, toda la que queramos. Con esto, lo que os decía al principio, que conseguimos? Alargar el jersey, darle eh, al talle eh, que nos veamos más esbeltas porque nos hace más largos. Y eh, en el escote, al poner el... La tirita está con el brillo dorado, por eso he buscado que tuviera ese brillo por encima dorado, pues nos va a dar más luminosidad, con lo cual nos favorece muchísimo más. Algo sencillo, fácil, muy rápido, pero que nos va a dar, como os decía ya el otro día y os llevo repetido muchas veces, muchos ánimos para seguir reciclando, para seguir dando nueva vida a nuestras prendas para cuidar mucho más nuestro entorno y sobre todo para cuidarnos nosotros muchísimo, porque lo bien que lo pasamos mientras que estamos ahí dándole a la aguja, es una monada, nos relaja, nos distrae, nos, yo qué sé, todos son beneficios. Por lo tanto, ¿a qué esperáis poneros a reciclar? Que esto es fácil, fácil, fácil. Nos vemos.